Bueno, es muy importante. Le manifestábamos a los legisladores de las comisiones de Hacienda y de Transporte lo que significa para la actividad que hoy estemos todos interesados y conociendo la realidad del transporte. Está íntimamente relacionado el tema tarifario con el tema subsidio. No podemos, por más que exista un subsidio, no podemos dejar de lado las tarifas. Esto ha pasado con los anteriores gobiernos y hemos llegado a crear un monstruo que es la diferencia entre lo que hay de costos del transporte, costos del servicio, con el verdadero precio que se paga. ¿Estos 20 millones que va por mes que va a otorgar el gobierno, saca al sector de la crisis? Primero, yo no conozco la cifra, el monto que se destinaría. Nosotros lo que sí hemos resaltado acá es el déficit mensual que tiene la actividad. ¿De cuánto es? Él tiene un déficit mensual en lo que es la provincia de Tucumán, el transporte de la provincia, de 60 millones de pesos mensuales, y en lo que tiene que ver con el municipio capitalino, de aproximadamente 40 millones de pesos mensuales. ¿Por qué se produce esa disfunción en un servicio que es tan utilizado? Precisamente por una falta de política de Estado en este tema, por tarifas deficitarias principalmente, tarifas que se vienen aplicando desde hace 4 o 5 años esta parte, por debajo de los costos de explotación. Hemos demostrado todo el efecto que tiene la fijación de una tarifa por debajo de los costos de explotación. Entonces, esto generalmente se ve el efecto, pero no se ve la causa. Y la causa es precisamente esta: fijaciones de tarifas políticas por debajo de los costos de producción que no cubren los costos esenciales.